Y este tipo de capacitaciones motivadoras, incentivadoras, va a permitir que los maestros regresen felices para que nuestros niños y niñas de la región Moquegua siempre lleven a Moquegua tres veces benemérita la patria al pedestal que realmente se merece. Como quieres estar conmigo, a todos le dices que sí. Papá, Isaac, sí. Papá, hola, sí. Sucedido, no le dices que no. Como no registra el no, este niño ha aprendido a no tener tolerancia a las cosas. Cuando este niño se enamora, a los 13 años, la dama le dice así: ¡No! No quiero. Ese niño, ¿qué hace? Bueno, de primera intención quiero felicitar al gobierno regional de Moquegua por esta inquietud de poder mejorar la calidad educativa de la región. Yo creo que la única forma de poder lograr niveles y estándares de calidad óptimos en el tema de educación es mejorando los niveles de conocimiento de los actores, en este caso de los profesores. Hoy día estamos terminando este taller de fortalecimiento de competencias psicopedagógicas e investigativas. He podido visualizar el interés que le han puesto en la presencia que ellos han tenido. Desde el inicio hasta el final del taller, pienso que las expectativas son bastante grandes y un aspecto muy importante es el apoyo que está dando el gobierno regional. Señoras y señores, recibe el kit escolar, profesor Porfirio Pari Ventura y Chuña. En nombre de los profesores del Instituto Ichuña, quienes están más acompañados, y realmente en los dos días del curso que ha habido son de mucha importancia, porque se ha tratado de lo que es investigación-acción y de lo que es la neuropsicología psicopedagógica, que necesitamos de repente saber o actualizarnos, ¿no? De mano de los ponentes está haciendo la entrega de este material para el docente. Es así que el día de hoy se está culminando, se ha dado clausura al cuarto taller de capacitación de fortalecimiento a los docentes del nivel primaria. A su vez también se ha hecho la entrega de los kits, como usted puede ver, en cumplimiento del expediente técnico. Yo creo que los docentes están muy satisfechos y ese material educativo lo van a utilizar en el trabajo diario con los estudiantes de cada institución educativa focalizada a nivel de las tres UGLs de la región. Excelente el taller que ha programado la UGL en coordinación con el gobierno regional. Muy positivo. He asimilado bastante lo que es la psicología para poder solucionar problemas con los niños, porque nosotros en el aula tenemos una infinidad de problemas. Y bueno, y ahora contenta porque por lo menos tengo el material que me va a servir para utilizar y trabajar con los niños. Y agradecer es al gobierno regional en primera instancia y a todas las personas que han tenido a bien organizar este evento, porque ha sido de mucho interés y sobre todo de fortalecimiento para todos los maestros. Aplauso, por favor, para la maestra. Estamos seguros que hemos contribuido con un granito de arena, pero ustedes van a ser un mar de conocimientos con todo lo que han adquirido el día de hoy. Gracias, colegas, por estar aquí presentes, por estar siempre al llamado de una capacitación. Y yo, como les digo, capacitarse es un reto, pero no debe quedar solo en adquirir el conocimiento, sino trascender más allá de lo que nosotros somos, y eso en la mejora de nuestros niños. Gracias nuevamente, colegas. El cuarto taller se ha desarrollado por parte del proyecto de mejoramiento del servicio educativo. Nosotros siempre, como gobierno regional, apostando por la educación, que Moquegua siga siendo el primero para sentirnos orgullosos y todos estén con la inquietud de decir qué hace Moquegua. Creo que con este aporte cada uno se va fortalecido. Muchísimas gracias, colegas, por estar aquí. Gracias a la maestra Nortica y gracias a la doctora. Sí, fue interesante y creo que lo que hemos aprendido lo vamos a emplear en aula, ¿no? Y bueno, creo que siempre el maestro está constantemente con esto capacitándose, ¿no? Agradecemos esta gentileza que ellos han tenido priorizando la educación en Moquegua. Creo que los maestros que hemos asistido a estas dos jornadas de capacitación, estamos muy contentos, puesto de que esperamos plasmar todo lo que hemos recibido en nuestras aulas y así seguir
mejorando la calidad educativa de nuestros niños y niñas. Maestros y maestras, permítanme, a nombre de los padres de Manuel Rodríguez, darles nuestro más sublime reconocimiento y nuestra gratitud eterna, porque los niños, estudiantes y adolescentes de ahora se van a agradecer eternamente. Porque cuando ustedes vean pasar niños y niñas, y luego padres de familia y luego abuelos, ustedes van a decir: no hemos vivido en vano, ahí está el fruto de los decenas, de cientos, de miles de profesionales que harán que la historia de Moquegua y la de Perú cambie. Siendo así, a nombre de Jaime Rodríguez Villanueva, declaro clausurado este mando de hoy. Muchísimas gracias.